Salí de Cuba un 12 de junio del año 2022 en busca de muchos sueños, uno de ellos, darle una vida mejor a mis niñas. Llegué a Madrid con una maleta llena de ilusiones y muchas metas por cumplir. Hoy me encuentro en Coruña, Galicia, y por fin tengo parte del sueño que quería, que es esta casa para mi familia. Ah, pero si están aquí. Tan loco por ver este video, ¿verdad? Yo lo sé. Tan loco por ver qué es lo que hay detrás de esta puerta que tengo yo. Lo sé también. Yo estoy, créame, más contenta y más emocionada y más con más ganas todavía de poder enseñarles esto que hay aquí adentro. Me muero de ganas por hacer este video, así que sin más preámbulos y con este día tan iluminado que tenemos el día de hoy. Hola a todos y sean bienvenidos en el video del día de hoy a mi casita, a mi humilde morada. Quiero hacerles este house tour, quiero enseñarles a todos mi casita que con mucho esfuerzo y sacrificio se nos dio, así que quiero que ustedes la vean ya de una vez porque sé que se mueren de ganas por verla y yo me muero de ganas por enseñársela. Así que, bienvenidos. Bueno, pues ya estamos dentro de mi casita y quiero enseñárselas en el mismo orden en la que se encuentra distribuida cada espacio de la casa. Todas las paredes son blancas, como pueden ver. Este es el telefonito de allá abajo, donde me tocan la puerta. Bueno, a mí que no es que me toquen mucho la puerta ni nada por el estilo, pero bueno. Miren, hoy casualmente me estuvieron poniendo el internet aquí en la casa y se me tocaron el telefonillo ese y yo abrí toda esa historia. Pero bueno, nada, caballero. Aquí está una habitación y aquí está un armario. Entonces voy a enseñarles cómo es la habitación y cómo es el armario. Tengo una felicidad y yo tenía tantas y tantas y tantas ganas de enseñarles esta casa. Porque esta casa recién la repararon. Yo había venido aquí ya hacía como 2 meses a verla y no era nada con lo que es ahora. No era nada, para nada así. Se veía súper distinta. Bueno, ustedes saben, cuando están reparando todo, están pintando, estaba todo el piso empapelado, todo estaba lleno de polvo, todo estaba en candela, por así decirlo de alguna forma. Estaba muy, que no parecía una casa, parecía todo menos una casa. Tú veías la distribución y yo entraba y decía, esta va a ser mi casita, la veía así por todos lados y acá retopeaba otra vueltecita, ya terminaron, falta mucho. Y yo miraba así, todavía esto está un poco raro. Y cuando me hicieron entrega oficial de mis llaves, dije, wow, qué distinto se ve todo ahora, ya todo bien puesto, bien acomodado, pintado, reformado. Estoy contenta porque puedo llamar a esto mi hogar. Hay personas que me han preguntado, pero te compraste la casa. Caballero, ojalá yo me hubiese podido comprar una casa, ¿no? El presupuesto no me da para eso, esto es un piso rentado. Yo digo que es mi casa porque qué voy a decir, lógicamente, es donde estoy viviendo. Pero bueno, no, es un piso rentado. Esta casa tiene 3 habitaciones y la primera que les quiero enseñar es esta y ahora les voy a decir a quién pertenece. Miren, este cuarto que les voy a enseñar ahora me hace muchísima ilusión enseñárselos. Está totalmente vacío, la verdad, solamente tiene una cama y una mesita, ya ustedes lo verán. Es el cuarto, empecé la oración bien. Es el cuarto de Vanessa. Cuando yo entré a la casa, yo hice una videollamada con mi mamá, con Adrián, con las niñas, y les fui enseñando todos los espacios y les dije que escogieran cuál era el cuarto que ellas querían, si querían dormir juntas, si querían dormir separadas. Entonces Vanessa, cuando vio este, dice, ese es el mío, ese es el mío. Y Valeria, cuando vio aquel, sin discusión ni nada, increíble, que ellas siempre están en discordia por las cosas, pero escogieron cada una su habitación. Esta es la de Vanessa y aquella de ella, la de Valeria. Y yo dije, bueno, vamos a ver, porque una cosa es por videollamada y otra cosa es cuando ellas lleguen aquí. Pero bueno, este cuarto ahora mismo no tiene nada más que una cama y una mesita de noche, pero a mí me hace mucha ilusión. ¿Saben por qué? Porque esta casa se va a ver ahora de una forma, claro, yo estoy recién llegada y hay que comprar muchísimas cosas, pero se va a ver de una forma ahora y se va a ver de otra forma distinta en par de semanas, en par de meses, cuando yo logre acomodar toda la habitación para mis hijas. Me va a hacer muchísima ilusión poder ponerles en el cuarto todas las cosas que ya les gustan, acomodárselo como quieran, y no sé, eso me tiene muy contenta, ilusionada.
Además, que miren la iluminación. Yo no tengo ninguna luz encendida de esta casa. Acabo de recalcar que entra muchísima iluminación, muchísima. Aquí no hay que encender ni una lámpara, a no ser por la noche, porque si no, no vas a ver nada. Pero aún así, el día entero te entra una luz que es... me encanta. Más las paredes blancas, me tiene enamorada. Y las puertas que son así de madera y estos cristales nevados así, ¡uf! Son una belleza. Entonces, sean bienvenidos al cuarto, o al principio del cuarto de Vanessa, que le falta muchísimo por reformar y muchísimo, muchísimas cosas por ponerle, pero bueno, a día de hoy se ve así. Y les digo que me hace muchísima ilusión enseñárselos de esta forma, porque van a ir viendo ustedes mismos la transformación que va a tener este cuarto de Vanesita, que por ahora lo único que tiene es esa camita personal que ustedes ven ahí, que esa me la puso el casero, y esta mesita de noche que ustedes ven ahí con aquel Mickey Mouse que compré en un ofertón, un gangón, que lo pasaba yo de largo, lo vi en 5 euros y dije, me lo llevo. Y bueno, por ahora el cuarto lo único que tiene es esto. Yo más adelante le quiero comprar un armario, un estante, algo para que ya... Bueno, armario tengo en el otro cuarto, ya se lo verán. Pero quisiera poner aquí algo como para que ella guardara también sus cositas, su ropa. Miren la lámpara del cuarto como es. Estas lámparas son totalmente nuevas. A mí me gustan muchísimo. Cada parte de la casa tiene una lámpara de estas. Me encanta. Yo quiero acomodarla así y ponerle cosas en las paredes que a ella les gusten, así de mariposas, de Barbies, de princesas, los juguetes. Y bueno, así se ve la habitación. Aquí las mesitas que ya he ido guardando algunas cositas de ellas. Algunas cositas de ellas las he ido guardando en estas mesitas. He ido acomodando más o menos las cosas, caballero. Y esta, uy, este edredón que lo puse momentáneamente ahí. Miren. Tenemos este armario empotrado aquí, que tiene aquí arriba otras puertas más, que es para guardar, bueno, yo lo cogí para guardar las maletas y maletines. Bueno, un maletín y una maleta que tengo. Tengo otra maleta más por ahí que también la debería guardar aquí adentro. Pero bueno, este espacio es para esto. Entonces aquí adentro, yo como todavía no tengo un armario, un closet por así decirlo, lo que hice fue guardar las cosas más que más espacio llevaban, los abrigos en este caso. Entonces metí aquí todos mis abrigos, mis gorritos, mis bufandas. Llevaba hasta el cubo de la limpieza. Este es como el pequeño trastero. Pero bueno, de este lado puse esto, estas mis carteras, mis anticos, y abajo puse mis zapatos, porque no tengo tampoco otro espacio así como para guardar mis zapatos. Entonces, mientras tanto, pues voy guardando las cosas que más espacio me llevan aquí adentro. Miren, esta parte de aquí vendría siendo el pasillo de la casa. Es un pasillo que me recuerda muchísimo a mi pasillo en Cuba. Para acá me queda la cocina, y entonces les quiero enseñar la distribución que tenemos. Aquí hay una puerta que es la puerta del baño. Aquí está la otra puerta que es la otra habitación. Aquí la habitación mía, la más grande de la casa. Y aquí atrás de mí, el salón. Tal vez se pueda cambiar esa habitación para que la niña no esté tan lejos de nosotros y ponerla para acá y poner el salón para allá. No sé, ya eso se verá más adelante. Ahora les quiero enseñar el baño. ¡Ay, ese baño, caballero! ¡Ese baño está! ¡Ese baño está! ¿Ustedes tienen ganas de ver el baño? Coméntame ahora mismo en el estreno, que yo también estoy con ustedes, si tienen muchas ganas de ver el baño, dime. ¡Sí, sí! ¡Enséñalo, enséñalo! ¿Cómo es el baño? ¡Dale! ¡Dime, dime, dime! Ese baño está... Cuidado. Cuidado, que hace tiempo no me bañé en un baño tan lindo como ese. ¡Ay, por Dios! Amo, amo y amo ese baño. No sé, me encanta. Todo, todo me encanta. Y fíjense que no es nada del otro mundo y no es súper grandísimo. Pero es mi baño. Me gusta. Y espero que a ustedes también les guste. Ay, que a ver, estas puertas a mí me encantan. Que cada lugar de la casa esté dividido por este tipo de puertas, me gusta muchísimo. Me encantan. Que las paredes sean blancas, me encanta también. Hay que cuidar mucho la limpieza y no arrimarse para cuidar este color así, que se mantenga, pero me gusta. Oye, esa silla de ahí es un pequeño spoiler. Esa silla va en la cocina. Lo que pasa es que me está sirviendo de soporte para yo grabarme, porque bueno, me estoy grabando sola todo esto. Un poco difícil. Lo que les decía de las lámparas. Así son las lámparas de aquí. Me encantan. Le dan toque, digo yo,
fino, clásico, elegante, sencillo, pero a la vez bonito. Me gusta mucho esa lámpara y me gusta también muchísimo el piso de aquí de la casa, que es este piso así como imitación madera. Me entregaron la casa limpia y además de eso yo la volví a limpiar porque, bueno, en la mudanza ustedes saben, entra mucha gente, en lo que te ayudan, que subes cosas, que bajas cosas, y a mí me gusta tener todo como que muy, muy limpio. Y este piso me encanta y hace que la casa se vea aún más, no sé, miren qué bien brilla el sol ahí de día, no sé. Esta casa tiene algo mágico o demasiada iluminación que hace que me encante más aún. Sin más preámbulos, pues hagamos los honores del baño. Y bueno, aquí estamos dentro de mi baño, al cual amo y adoro. Primeramente porque tengo espacio. Creo que es el baño más grande en el cual he estado desde que me mudé. Tengo este espejo inmenso que me encanta. Atrás de mí, como pueden ver, está la poceta, la bañadera. Bueno, la poceta porque bañadera no. Está atrás de mí, donde está la ducha. Y como pueden ver, las puertas son transparentes. Y eso me tiene a mí más que enamorada. Me gusta muchísimo. Nunca he tenido un baño tan lindo en mi vida como este. Nunca, lo tengo que decir. Nunca en mis 33 años había tenido un baño que yo dijera, es el baño de mi casa. Porque el baño de mi casa en Cuba nunca la vida estuvo así. Ojalá, pero no. Y todos los baños en los que he vivido hasta el día de hoy nunca habían estado así, tan lindos, tan reformados, tan modernos, con tanta iluminosidad, tanta claridad. ¡Ay, no sé! ¡Me encanta! ¡Dios mío! Este baño me tiene loca. Y bueno, les apago la luz porque yo quiero que ustedes vean la gran claridad que se ve, que se siente en esta casa, caballero. Que no es exageración mía. Yo les enciendo la luz porque les estoy grabando el video para que ustedes puedan verlo bien todo en su totalidad. Tenemos aquí esta ventanita chiquitica, que es como, bueno, para darle un poquito de, ¿saben? Que el baño coja aire cada rato y eso. Cerrado porque por ahí entra un poco de frío. El piso del baño es distinto al piso del resto de la casa y el piso de la cocina también es distinto al resto de la casa. O sea, este tipo de piso también me gusta muchísimo. Me gusta, le da un toque, me encanta. Aquí tengo mi alfombrita de Temu, una colaboración que hice, que ese video se los dejé hace ya casi un mes, me parece. Pero bueno, yo tenía mi alfombrita, la tenía guardada para cuando tuviese mi casita, ya estaba visualizando. Y ahí está mi alfombra. Esto que ven aquí es el mueble donde va el lavamanos. Entonces adentro tienes como compartimentos para guardar tus cosas. Y ahí tengo guardado mi cepillo de dientes, mi plancha de pelo, jabones, cosas así. Más adelante quiero comprarme una cestica y poner estas cositas que yo tengo guardadas en una cestica. O también las puedo guardar aquí adentro para que no se vean ahí todas puestas. Ahora las tengo puestas así porque, bueno, como yo he estado acomodando más o menos, dije, bueno, por ahora las dejo ahí, pero más adelante no me gustaría como tenerlas todas ahí regadas, porque no sé, me gusta que todo esté en un solo lugar y no esté por ahí así tirado, no sé. Esto sí lo voy a dejar aquí porque esto es un jabón para lavarse las manos cuando uno llega de la calle. Siempre me estoy lavando las manos constantemente. Esta es una bocinita que tengo para escuchar música. Y estos son unos adornos que yo compré la primera vez que vine. ¿Quién me lo iba a decir a mí, caballero? La primera vez que yo vine aquí a Galicia, a Coruña, yo compré estas estrellas de mar para hacerme algún adorno algún día. Y miren, al final terminaron en el baño de mi casa. Una de las cosas que más me gusta de esta casa, la ducha. Miren qué belleza. Dios mío, que se ve mi mano ahí. ¡Hola! ¡Ay, qué divinidad! Dios mío, cuando tú haces así te metes ahí adentro. Miren cómo se hace esto. ¡Ay, Dios mío! Mira esta puerta, mira, mira. Mira esto. ¡Qué divino! Ahora no voy a abrir esto porque, claro, yo estoy vestida aquí, no me voy a ni nada por el estilo, pero ¿qué? Imagínense ustedes aquí con esta ducha. ¡Prágala! ¡Uy! Dado de tu mejor baño. ¡Fua! Con tus puertas transparentes, te ves para el espejo. ¡Uy! Te pones a cantar tu musiquita. ¡Me sobra juventud! ¡Me muero por vivir! ¡Me encanta! Por hacerme la graciosa, me cae agua aquí. Llevo unos días aquí en Galicia que ni yo me lo creo. Yo creo que el sol es lo que me tiene tan feliz. Bueno, no. La mudanza, la prosperidad, el buen ambiente, la casa para mi familia y el clima.
Yo estoy dentro del cuarto, pero ustedes no me pueden ver. ¿Qué pasa? Que yo tengo un micrófono inalámbrico super pro que me permite hablar aquí adentro y que ustedes me escuchen antes de salir. Así que nada, caballero. Bienvenidos a mi cuarto. Quiero decirles antes de enseñárselo que tengo mi cuarto aquí y al lado el cuarto de Valeria. Ay, Dios mío, qué emoción a mí me va a decir eso. Mi cuarto aquí y al lado el cuarto de Valeria. Lo que les estaba explicando al principio es lo siguiente, que yo aquí todavía me faltan cosas. Esta casa le falta por comprarle muchísimas cosas. Solamente yo tengo ahora mismo, yo siento que lo básico para vivir. Pero aún así, aunque mi casita esté sencilla, tenga poquitas cosas, a mí me gusta muchísimo. Y sé que poco a poco la voy a llenar de las cosas que me van a hacer falta. Ustedes van a ser partícipe de esto. Y nada, yo espero que les guste porque así tan sencilla como está, a mí también me gusta mucho. Así que, bienvenidos a mi cama. El micrófono. Niña. Que la emoción no te coja esta forma. Este es mi cuarto. Entrando aquí, lo primero que vemos es esta cajonera que me dejó el dueño. O sea, todo lo que está aquí lo puso el dueño del piso. Esta cajonera de aquí. Y tengo puesto aquí esto del Space, que también lo compré en mi primer viaje aquí a Coruña. No había encontrado un lugar tan lindo para que él estuviese. Se estaba reservando para una ocasión especial. Y creo que aquí me gusta muchísimo cómo queda. También quedaría bien en la sala, pero no sé, por ahora lo quiero poner aquí. Aquí tengo uno de mis Baby Yodas. Ay, chico, cómo te amo. Tengo esta mesita de noche que ustedes ven aquí. Tengo dos mesitas de noche, una para mí y la de Adrián, que está del otro lado. Sí, porque ya escogí mi lado de la cama. Como es aquí primero, yo dije a Adrián, yo voy a escoger mi lado. Mi lado es este. El lado de la cama se siente, caballero, de la siguiente forma. Miren, yo les voy a decir. Caballero, es que miren, ustedes están viendo el sol. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Aquí puedo hacer la fotosíntesis todos los días. Mira eso. Qué cosa más rica, tú. ¡Oh! Miren, les estaba diciendo que el lado de la cama se escoge de la siguiente forma. Yo lo hago así como lo hago yo. Yo voy a una cama. Y tú, depende del feeling que te dé el lado. El feeling, ¿tú me entiendes? Tú te tiras aquí y dices, lo veo esto como mi lado. Me tengo que acostar primero, ¿no? Miren, para enseñarles bien. Estoy aquí. Estoy aquí y me acuesto. Y digo, no sé, esta parte como que no. Me voy para mi lado. ¿Qué es este? Ya lo escogí. Me acuesto aquí. Este cable. Me acuesto aquí. Y digo, este lo siento más. No sé. Este sí. Empieza a ver los ángulos. Y dice, bueno, aquí está el cuarto de Valeria al lado. No sé qué. La mesita, la puerta. No estoy pegada a la ventana. Y, oh, este es mi lado, lo siento. Y entonces acomodé mis cosas en esta parte de aquí. Porque es mi lado. Es mío. Y el de Adrián es este. Entonces. No, voy a tender la cama aquí, ¿tú me entiendes? Ay, yo qué ganas tenía de ponerme esta saya con este sol. Ay, Dios mío. Entonces, nada, así fue como escogí mi lado. Aquel de ahí, el lado izquierdo es mi lado y el lado derecho es el de Adrián. Aquí tengo puesto mi edredón que me regaló una suscriptora. Que lo traje recientemente de Madrid. Se me había quedado allá porque, bueno, pesaba muchísimo y no me cabía en la maleta. Y bueno, caballero, este es mi cuarto. Esta es la otra mesita de noche, que es la de Adrián. Con las letras estas que me regaló, que me las trajo, me las mandó desde Cuba para acá y se las puse aquí en el ladito de Adrián. Y también otra cosa que tengo aquí son sus llaves. Sí, porque yo tengo mis llaves, pero yo no les he enseñado que él también tiene la suya. Este es el llavero que yo le traje a él cuando yo estuve visitando Roma. Y entonces aquí están sus llaves. Me hace muchísima ilusión decir que tengo las llaves también de Adrián, de su casita también. Aquí al lado tengo esta lámpara que es de una promoción que yo estuve haciendo, que también la traje de Madrid en este último viaje que me estuve dando. Y esto que tengo aquí es un gavetero que me regaló mi amiga Laura. Ahí lo tengo también. Me guardo pantalones y cosas así. Es lo que les decía, que no tengo closet, pero bueno, tengo cajones, gaveteros, que ahí es donde estoy guardando mi ropa hasta que en algún momento me pueda comprar algún closet. No sé, caballero, díganme qué a ustedes les parece mi cuarto, si les gusta. Sé que les faltan muchas cosas, tal vez, ¿no? Pero para ir empezando, yo lo veo perfecto, lo veo cómodo, espacioso, luminoso. Entonces, saliendo de mi cuarto, déjenme subir un poquito esto que creo que no me van a ver bien. Ahora sí.
saliendo de mi cuarto, cierro esta puerta también, tengo aquí el cuarto de Valeria. ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo el cuarto de Valeria! ¡Dios! ¡Tengo el cuarto de Valeria! Me dan ganas de llorar de la emoción de la... ¡Dios mío! Este es el cuarto de mi segunda hija. Bueno, de mi primera hija, porque yo en realidad tuve primero Valeria y después Vanessa. Este es el cuarto de Valeria. Esta es su cama, que está súper cómoda. ¡Ay, chico! ¡Qué rico! Esta es su camita personal, su mesita de noche, que ahora les voy a enseñar. Este cuarto sí tiene un armario empotrado en la pared, muy grande y espacioso, que aquí me sirve para poner las ropas de ellas dos. Aquí este cuarto tiene también su otra mesita de noche, con algunas cosas de ellas guardadas ahí adentro. Y su camita personal, que también le falta el edredón, la almohada, la sábana, faltan muchísimas cosas. Y esto que ven aquí es la puerta del armario, que tiene una pequeña mancha ahí que me la van a quitar en estos días, que no se cayó bien cuando estaban pintando, y en estos días vienen a arreglar esa pequeña parte que quedó un desperfecto. Algo que me gusta muchísimo del armario este es el espejo que tiene aquí, miren. Miren ese espejo. Está divino. Me encanta. Miren su fiel servidor aquí. Allá adentro ya tengo guardadas muchas cosas que tengo de las niñas que he ido acumulando a lo largo de este tiempo. Ropas, frazadas para taparse, o sea, mantas como le llaman aquí para taparse. Cosas de pelo, no sé, muchas cosas que he ido acumulando y las que me faltan, por supuesto. Me faltan pecheros, me faltan cosas para seguir guardándoles para cuando llegue el gran momento. Ellas tengan todo lo que tienen que tener aquí, pero bueno, este espejo me gusta muchísimo. Y arriba también se pueden guardar cosas ahí adentro. Aquí se puede guardar de todo. La lámpara. Que hay que ver una lámpara y una lámpara. Y lo otro que les estaba diciendo, que este cuarto está al lado del cuarto de nosotros. O sea, aquí está mi cama. Aquí deberían ir en las puertas de corredera que no están. Y es lo que divide una habitación de la otra. Que yo más adelante algo tendré que poner aquí. Una puerta de corredera. Algo para dividir una habitación de la otra. Por ahora va a estar así, pero cuando ellas lleguen aquí ya eso va a estar dividido con su puerta de corredera para que ellas tengan su espacio, nosotros tengamos nuestra privacidad y todo perfecto. Así que no sé, díganme qué les pareció. Yo los cuartos los veo súper espaciosos. También tengo esta puerta, o sea, uy, él tiene su propia puerta para entrar. No sé, yo lo veo perfecto. Divino, grande. Yo les quiero poner a cada una en el cuarto. Ustedes saben que ya se llaman Valeria y Vanessa. Su nombre empieza por V. Y yo he visto unas lámparas que venden así para los cuartos de los niños, que son con las letras, las iniciales, ¿no? Con bombillitos así como que iluminan. Que eso va por pilas, me parece. Entonces yo he visto que muchos cuartos de niños los tienen puestos así en las esquinitas. Un ejemplo, mi sobrina Sofía tiene una S de Sofía, como así que ilumina, calumbre y todo eso. O sea, a mí me gusta muchísimo eso y yo quiero comprarle una acá. Es que yo me pongo a pensar en esas cosas en mi mente, ¿no? Porque yo soy una persona que visualiza mucho las cosas que quiere y luego las hablo, las atraigo y llegan a mí. Así ha sido desde que yo soy una niña. Yo recuerdo cuando yo era una niña y decía, ay, qué ganas yo tengo de tener una Discman. Yo quiero tener una Discman para escuchar música. Quiero tener una Discman, quiero tener una Discman. Y yo tenía una Discman. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces yo visualizo mucho las cosas y digo, yo ya veo la eléctrica esa V ahí, justamente donde está el estabilizador. Yo digo, ahí está la V de Valeria, allá la V de Vanessa. Los peluches y los muñecos que les voy a comprar, que a ellas les gustan, que tengo ya una lista, cuidado, que ellas me han hecho lista de las cosas que quieren para acomodarles el cuarto. Ya tengo todo eso tan visualizado en mi mente que solamente me falta llevarlo a la práctica. Y poco a poco todas esas cosas van llegando a mí. Yo sé que van llegando a mí. Y me va a hacer mucha ilusión acomodar el cuarto de cada una. Así que nada, caballero, vamos para el salón, que nos falta todavía el salón y the kitchen. Y bueno, bienvenidos a mi salón. Como pueden ver, me da el sol divino también aquí, perfecto, sin ni una luz encendida, ni una. Estoy enamorada del salón este. Esta parte de la casa no siento que no la he utilizado mucho. Más que nada porque en este mueble que ahora les voy a enseñar no tengo televisión. Esta casa no vino con televisor y es algo que tengo que comprarme yo. Siento que es algo que me va a servir ya para toda mi vida, porque por ejemplo cuando yo me comprara un televisor, que me lo tengo que comprar porque lógicamente no voy a estar aquí yo sin ver una televisión, no hay que exagerar, ¿no?
Siento que ese televisor, aunque me mude de aquí en algún momento, me lo llevo, va a ser algo mío, un bien que voy a tener ya para bastante tiempo, o sea, para todos los años que viva yo aquí en España, bueno, hasta que el televisor se me rompa en algún momento, pero siento que me va a servir muchísimo, así que esa va a ser la próxima compra, creo que voy a hacer para esta casa, porque la verdad que hace muchísima falta, créame que estar aquí el día entero sola y sin un televisor, por lo menos que poner alguien hablando ahí de fondo, porque oye, no es fácil estar con el teléfono el día entero, tostinas, ¿eh? Un televisor es muy importante, te das cuenta de la falta que te hace cuando no lo tienes. Ahora que tengo aquí esta mesita, yo tenía puesto el estabilizador ahí y he corrido todos mis adornos para acá. Estos son mis adornos, caballeros, son sencillos de la vida. Aquí tengo mis adornitos, esto cuando fui a Italia, mi funky, mi bicho que me encanta. Entonces, estos son los muebles, también venían con la casa. Aquí adentro tengo guardado, bueno, incienso, cositas así, libretas y cosas de la escuela. Aquí esto es para poner el televisor cuando me lo compre. Esto es lo de la wifi que la puse en el día de hoy. Ahí la ven, la fibra esta. Este es otro mueble más que tenemos aquí. Aquí adentro no tengo nada. Bueno, sí, unos audífonos ahí que son de Adrián. Otro adornito más que traje de Italia, el aromatizante este, el atomizador, como sea que se llame, que lo compré hace poco en Mercadona. El cuadro de mis hijas, por fin, en el lugar donde tiene que ir, ahí. Estoy muy agradecida con la persona que me lo dibujó, le quedó perfecto, muy realista. Ustedes lo vieron ya en otra ocasión, hasta el lunar que tiene Vanessa lo dibujó. Perfecto, precioso ese cuadro, me encantó. Y qué mejor lugar que estar ahí, en esta parte de mi casa. Y este es el sofá que también vino con la casa. Es grande, es cómodo y es un sofá cama también, así que cuando tenga invitados que no quepan los cuartos, yo qué sé, pueden dormir en el sofá este también, encantada de la vida. Y bueno, ya por último y no menos importante, porque aquí todo tiene su importancia, voy a enseñarles la cocina de mi casa. A la cuenta de 3, 2, 1... Uy, no te traes, no me vas a pasar pena, chica. Bienvenidos a mi cocina. Espero que les encante tanto como a mí. Así que nada, vean lo que les digo, la diferencia del piso. El piso de aquí es de una forma y el de la cocina es otro totalmente distinto. Tienes esta mesita de aquí con estas 4 sillas para sentarnos aquí a desayunar por las mañanas. Me encanta. Dios mío, me gusta. Estoy enamorada. Cerrando la puerta tenemos este armario que ustedes ven ahí, que es para guardar, bueno, yo adentro tengo guardado galletas, cereales, pan, toda esa serie de cosas, arroz, azúcar, espagueti, lo tengo guardado aquí adentro. Y tengo este mueble que es grandísimo, como pueden ver, me encanta. Aquí solamente tengo ahora este jueguito de tazas que me lo regaló mi tía. Son unas tacitas de café. Niño, enfócate. ¿Por qué me hacen pasar estas penas? Aquí tenemos el refrigerador. Como pueden ver, es este que está aquí. Estos son los adornos que tiene por ahora. Esto cuando fui a Italia. Compré. Y cuando tenga ahí un refrigerador, algún día se los ponga. Pues ahí están. Y tengo este armario inmenso, que es para guardar, bueno, todo lo que lleva una cocina, que ahora mismo no tiene absolutamente nada. No tengo plato, ni cuchara, ni tenedor, ni nada, de nada, de nada. Están vacíos. Ah, no, aquí no hay nada. Bueno, aquí tengo esto nada más. Unos vasitos de las niñas. Aquí tengo esto de aquí. Estas cositas, el café, el azúcar, la sal, el aceite y ya, caballero, más nada. Aquí ya no hay más nada. Bueno, sí, mi cafetera y mis tacitas de tomar café, que eso sí es primordial y no puede faltar sí o sí. Y nada, esta es la meseta. Aquí tengo otras mesitas, o sea, otras puertecitas, otras gavetas para seguir guardando cosas, que eso más adelante tendré que comprar, porque ahora mismo solamente tengo un plato, una cuchara y un tenedor que me dio mi tía para comer. No tengo más nada que eso. Y aquí tengo la lavadora, que ya la estuve probando ayer, creo que fue. Y estas son las ropas que me he ido quitando entre ayer y hoy y las puse aquí adentro. La lavadora está espectacular, está buenísima. Lava súper bien, quita el churre de todo y me encanta. Aquí al lado tengo estas ventanas que me tiran muchísimo aire, que me tiran muchísima luz, como pueden ver, para aquí, para la cocina. Entonces, cuando te paras en esta esquina de la cocina, yo les quiero enseñar para que ustedes vean.
El clase de espacio que yo tengo. Mira, yo estoy casi todo salido por fuera. Miren esto. Miren esto, caballero. Miren qué cosa, qué cocina tan grande. Esta cocina, yo creo que es más grande que los cuartos en los que yo he estado viviendo todo el tiempo que he estado aquí en España. Miren esto. Es inmensa. Es inmensa. Miren esto. Miren esto. Miren qué cocina tan grande. Miren esto. Miren esto. Hay muchas personas que se están preguntando cuánto es que yo estoy pagando por este piso. Bueno, aquí hay distintos precios, distintas casas, distintas ofertas, aquí hay de todo. Esta fue la que a mí se me dio. Yo sé que hay otros lugares que tal vez cuesten un poco más barato que esta aquí, pero esta fue la que yo pude resolver y agradecida estoy de poder tener este espacio, o sea, esta casa para echar raíces cuando llegue mi familia. Yo por esta casa estoy pagando 550 euros, pero ya les digo, esta fue la que se me estuvo dando. Pasé muchísimo trabajo para tenerla porque aquí piden una serie de requisitos que yo no tenía. Gracias a Dios lo pude resolver, pude pagar un aval más la fianza y el mes de entrada que solamente pagué la mitad porque en 3 días 15 no tuve que pagar los 550, tuve que pagar 200 y pico. Eso me da cobertura, bueno, a mitad de mes no pagarlo completo, etcétera, etcétera. Así que díganme ustedes qué les parece este precio, cómo ven todo lo que les he enseñado, si les gustó la casa. Y nada, caballero, esto ha sido todo para el video del día de hoy. Yo puedo bailar aquí, mira. Tengo vecinos al frente que seguro se pasan el día entero mirando para acá. Yo los he visto ya mirando para acá en unas cuantas ocasiones. Ellos no tienen tiempo de aburrirse porque me tienen a mí aquí. Entonces nada, caballero, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció mi casita? Díganme en los comentarios todo. Lo primero que te pase por la mente. Precio, casa, lugar. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? No sé, lo que sea, déjamelo dicho en los comentarios. Los quiero muchísimo y espero que este video de verdad les haya gustado demasiado y que se hayan sentido felices de poder entrar a mi nuevo hogar. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Chao.